por lo menos está quemado. ¿Te gustaría también subir tus clips a TikTok y eso gratuito y súper rápido? ¿Ves cómo lo hago yo? Pues quédate que te lo voy a explicar. Buah, tío, no va. Sacar a Sinfe. Ataque rápido. Buenas familia, ¿qué pasa, chavales? Nuevo vídeo de Papicid TV. Hoy de otro contenido, no es Rise of Kingdom. Hoy se trata de ayudar a los streamers a subir sus clips a TikTok para generar más seguidores y encontrar también seguidores para Twitch, como hago yo. Y lo que hago yo es subir mis clips de directos que hago en Twitch, pues subirlo a TikTok y eso es súper rápido. Os voy a enseñar cómo se hace. La página se llama Streamladder. Hay dos variantes que se puede hacer. Una es gratuita, no tienes que pagar nada para subir tus clips a TikTok. Y la otra es una parte premium donde se puede hacer más cosas. Se pueden subir los vídeos con mejor calidad, pero pagas como creo que son $6 al mes, así que puedes elegir como quieras tú, gratuito o con premium. Yo te voy a enseñar las dos partes, como es gratuito y como se ve en premium, pues pagando. Y es fácil, gente. Aquí tenéis, por ejemplo, archivo local. Si tenéis grabado o guardado vuestros clips en vuestro computadora, lo podéis subir. O si lo hacéis como yo, que tú vinculáis la cuenta de Twitch con Streamladder y luego os sale aquí automáticamente. Estos son los clips míos de los últimos streams. De momento estoy jugando al Pokémon Arceus, por eso aquí veis Pokémon. Y luego la idea es si, bueno, podéis elegir lo que queráis. Podéis subir, por ejemplo, le damos aquí y luego aquí veis, por ejemplo, aquí hay 6 variantes diferentes para subir vuestro clip. Estas dos aquí son de premium, este pago. Tenéis una gratis, otra premium y otras dos gratis. Así que no queréis gastaros dinero, pues lo subís gratis. Y luego esto es fácil también. Aquí está súper rápido hecho. Aquí veis como estoy yo un poco de chill. Aquí he matado al Pokémon que quería capturar. Pero bueno, por eso tengo un poco ahí mala pipa. Pero aquí veis cómo podéis enfocar vuestra cámara, cortar vuestra cámara. Le dais a aceptar y aquí podéis enfocar pues el gameplay. Lo podéis hacer más pequeño. Aquí lo veis como mato al Pokémon y eso me ha jodido bastante. Así le das a aceptar y luego sale así. Forma gratuita, en cuanto en tarda 2-3 minutos. Luego le dais aquí a terminar y lo podéis subir. Ahora os enseño la forma premium, como yo tengo también el abonamiento premium, para que podáis comparar premium y de pago. Lo que quería decir es que no me dan dinero para hacer esto, pero lo veo una buena idea para vosotros para obtener más seguidores. Ya sabéis que TikTok está muy de moda de momento y igual por un clip de un gameplay que le gusta a la gente, se van a vuestra cuenta de Twitch, os dan seguir y ya tenéis más seguidores, más views. Por eso lo hago yo también. Es ya, como ya sabéis, los views o los seguidores no se generan en Twitch, porque ahí si eres pequeño es muy difícil de crecer, sino se crean en plataformas como YouTube, como TikTok, Instagram, etcétera, etcétera. O sea, por eso os enseño esto. Aquí veis, por ejemplo, que la cámara primero la puedo hacer yo más grande, más pequeña, lo que en gratuito no se puede hacer. Se puede enfocar mejor. Y lo que también lo puede hacer, pues eso también se puede hacer en gratuito, es cortar tu clip. Si lo quieres hacer más corto, pues lo puedes cortar, lo puedes hacer como tú quieras. Aquí también enfocar vuestro gameplay.
le dais a seguir y lo que se puede hacer en premium y en gratis no es primero hacer tu cámara más grande aquí y moverla. Eso en gratuito no se puede hacer, eso está así como es, como te lo mandan, pero en premium lo puedes hacer como te da la gana. Lo que hago yo es, yo hago la cámara bastante, o mi personaje, yo lo hago más pequeña porque quiero que vean lo que estoy jugando, lo pongo aquí centrado. Y lo que también se puede hacer es en 720p o en 1080p, 60 fps. Gratuito sería esto, esto es premium. También bastante fácil. Luego das a terminar. Vamos a subirlo porque lo voy a subir ahora. Y como aquí veis, ahora se está creando el clip vuestro. Eso demora un poco de tiempo, o sea, tenéis que esperaros unos 5 minutos, más o menos, ahí por ahí. Pero luego os enseño, cuando termine esto, vuelvo y os enseño cómo seguir. Bueno, chicos, una vez cargado el vídeo o Streamladder terminado creando el vídeo vuestro de TikTok, aquí podéis elegir lo que queréis hacer, ¿no? Estar enviar a TikTok, donde el Streamladder te manda un mensaje, te manda el clip por su plataforma a TikTok y luego te viene un mensajillo, es lo que hago yo siempre. También puedes hacer o escanear el código de QR. También con el móvil pones ahí el escáner, lo escaneas y también te sale en TikTok, lo puedes guardar en la nube o lo puedes descargar a tu computadora, a tu PC, lo que sea. Lo que hago yo siempre es enviarlo, porque la verdad es lo más fácil, porque el móvil siempre lo tengo conmigo. Y lo que hago yo también muchas veces es hacer el vídeo, me lo envío y en un tiempo más tarde lo subo. Cuando tengáis, esté tranquilo en el sofá, coge el móvil, cojo el vídeo, lo configuro como quiero subirlo yo y lo subo. Ahora lo voy a hacer con vosotros para que veáis cómo se hace. También con móvil, porque la idea es que también se haga con móvil y luego ya os voy enseñando cómo lo hago yo, que es la verdad bastante fácil. Pongo la cámara así. Eso no demora tanto tiempo, lo otro sí, lo otro ya tienes que esperar 5 minutillos hasta que terminen haciendo el o creando el clip, esto es más rápido. Y luego os enseño cómo se sube a TikTok. Vamos a ir cambiando la cámara o eso. Aquí veis, por ejemplo, esto es un vídeo o un clip que hice yo también de Pokémon Arceus, donde lo subí yo hace poco. Y así se ve. Una vez creado tu vídeo, como veis, tengo yo la cámara ahí a la izquierda. A mí no me gusta tener la cámara, la verdad, muy grande y tampoco muy centrada. Yo creo que lo importante es que la gente vea lo que estás jugando y así, pues, ven lo que juegas, ¿no? Una vez terminado, aquí ves, por ejemplo, lo de aquí abajo, esto de aquí abajo, donde pone plataforma TikTok, eso es lo de Streamladder, donde hace 26 minutos subí yo un vídeo. Y ahora voy a subir otro para que vosotros veáis cómo se hace. No baja nada, y me está reventando. ¿Veis? También voy a hacerlo un poco más alto. Se me ha ido. Voy a enseñarlos aquí. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, ¿veis como el tono también es de vuestro juego? O sea, que todo lo que grabáis vosotros haciendo stream lo vais subiendo, como hablo yo, como se escucha el juego. La verdad que está bastante guapo. Aquí veis, por ejemplo, como yo jugaba a los Ninja Turtles. Y lo que hago yo muchas veces es etiquetar mi Twitch, ¿no? Mi nombre de Twitch, para que la gente que vean ese vídeo, que vean, hostia, juega al Pokémon Arceus, me gusta el Pokémon Arceus, voy a darle mi follow para que cuando haga directos me entere.
Lo mismo también con los Ninja Turtles. Hostia, juega juegos retros. Me gustan los juegos retros, pues le voy a dar a seguir. Y eso es un poco la idea. Luego ahora, ya vas poniendo vuestros hashtags. Yo aquí abajo lo tengo ya guardados, como mando prácticamente todo por mi móvil, pues están aquí también pues como guardados, ¿no? Me salen aquí abajo, pero también puedes hacer aquí, por ejemplo, aquí vienen un montón de hashtags, así que eso también es cosa fácil. Pokémon, y el último Pokémon, que lo estoy tomando, Pokémon Arceus, a ver si me suena Arceus, y ya está. Luego también lo que podéis hacer es mandar vuestro vídeo, sería a Instagram, a Facebook. Yo no lo hago porque el clip, no sale el clip entero, o sea, por lo óptico, no lo grabado, sino lo óptico, porque te cortan. O sea, la cámara es más, me cortan la cámara, me cortan donde pone papicit. TV, el coso del Twitch, no, el sticker, me lo cortan porque no hay tanto sitio en Instagram, así que yo no lo hago porque la verdad no sale bien, así que lo dejo en TikTok. Si queréis publicarlo a Instagram, eso ya sabréis vosotros. Y luego aquí veis todos mis clips, lo que hago yo, ¿no? Y así sale, aquí veis cómo sale. Lo voy a hacer un poco más alto. Bueno, creo que no. Ahora. Buah, chaval, qué asco. Así sale. Es un poco que me ha jodido que lo he matado, pero no pasa nada. Lo importante es crear seguidores en YouTube. Aquí un vídeo mío de cuando estaba tirando cohetes con mi familia. Lo dejamos ya. Y así se hace, gente. Cosa de 5 minutos, hacer vuestro clip en Twitch, lo subís en Streamladder, que es gratuito o de pago, como queréis vosotros. Pues nada, como ya sabéis, lo importante es hacer contenido también en otras plataformas, no solo en Twitch, porque ahí es donde generáis pues seguidores, viewers, lo que es importante en Twitch. Así que, gente, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, seguirme, darme like, comentar. A lo mejor tenéis otra cosa que os queréis saber, que os queréis que donde os ayude. Y también voy a hacer un vídeo. Quiero hacer nuevos contenidos de ayuda para streamer, porque la verdad que aquí demoras un montón de tiempo buscando cosas. Así que eso es la idea. Si me ayudáis vosotros con ideas, os ayudo a vosotros también con mis vídeos. Así que, gente, muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos otro día. Adiós.